Porque la pista de voleibol es como si fuese una especie de gimnasio, aula, lo que queráis. Lo que vamos a hacer es un juego que tiene... No sé si estoy grabando esto. Es un juego que le vamos a buscar, igual que a muchos de los juegos tradicionales, una utilidad. Entonces, esto no es un juego tradicional, pero a partir de ahora va a ser. El juego que vamos a hacer, en realidad, os he puesto las estrellas y podemos jugar a cualquier cosa. Vamos a jugar, por ejemplo, en vez de que cada uno de vosotros tenga una estrella, las estrellas están por el espacio, y cuando yo diga, por ejemplo, esterilla, tenéis que ir a poneros dentro de una esterilla. Y cada uno solamente puede tener una esterilla. Y vais acumulando puntos negativos los que se quedan fuera de la esterilla. ¿De acuerdo? Es un juego cualquiera, me da igual. Pero lo importante de este juego es que no es esto de esterilla, sino que le estoy buscando algo de utilidad. La utilidad es la siguiente. En los juegos tradicionales, lo típico que se hacía en los juegos era mostrar las habilidades o hacer cosas que fuesen funcionales para tu trabajo. Pues entonces lo que vamos a hacer ahora es una cosa que puede ser funcional para el futuro. El juego se llama emergente. Y cuando yo diga la palabra fuego, todos tenéis que salir. Esto es un aula con cuatro esquinas. Estáis dentro del aula del gimnasio, solamente podéis salir por la puerta. Y para salir por la puerta tenéis que ir andando por los pies desde donde estáis. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué solamente la puerta? Allí y allí. ¿Por qué? No quiero que vayáis corriendo hasta allí. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que vosotros simuléis lo que están haciendo las niñas, porque hay fuego y el humo va por arriba y por abajo no, y tenéis que ir cuando quede. Si digo terremoto, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Coger la esterilla y ponerla encima y vais en cuanto quede. Si digo inundación, ¿qué tenéis que hacer? Salir por la puerta rápidamente y ir a aquella zona que está en alto. ¿Vale? Pero en principio nos ponemos de pie y vamos a jugar a pillar. Y cuando yo ya esté pilla, os ponéis encima. ¿De acuerdo? Corriendo. Esterilla, no hay que darle, no hay que ir golpeando la esterilla, no vale golpear la esterilla, ¿vale? Venga, otra vez os levantáis. ¿Quién lleva ya dos puntos negativos? Esterilla. Venga, seguimos corriendo. Lo importante es que lo hagáis despacio y bien. No vale que vayáis corriendo cuando yo diga las otras palabras claves como fuego, fuego, fuego. Venga, entramos dentro por la puerta. Que sale vivo. Esterilla. Venga, seguimos corriendo.
¡Terremoto! ¡En cuclilla! No tiene ninguna gracia. Ninguna. Vale, dejad la esterilla en su sitio.